el sol de Venezuela nace en el Esequibo y teníamos ahorita un video. Copa Esmeralda en el Distrito Capital. Tex Yex llegó de segundo. Saludo a la familia Testirán, a la familia de la Fundación Sucre. Inspírate hoy con nuestras muchachas como subcampeona de la Copa Esmeralda y a todas y todos los que están hoy concatenados con el deporte, con la paz. Saludo a Daniel Chucrón y a todo ese equipo perfecto. Y volviendo aquí hoy, como siempre, empezando esta fórmula de los días de referente informativo, ya con un portal internacional, porque estamos hoy llegando a otras partes del mundo y del cual es importante seguir construyendo la comunicación desde aquí, desde la televisora nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la República Bolivariana de Venezuela, como siempre, dándole vida a lo que acontece tanto a nivel nacional como internacional. No podíamos hoy desprendernos de un buen invitado que siempre es parte de lo que es hoy la geopolítica mundial y temas de interés nacional. Analista, coronel en reserva activa, Humberto Nieves, apreciado doctor y docente investigador. ¿Qué podemos estar hoy viendo en esta América Meridional de Bolívar? América Meridional que tuvo un concepto en la anfitrionía y del cual desde el Istmo de Panamá hacia toda la Patagonia se sintió y está vivo el padre Bolívar. La Colombia de hoy, la Colombia que en las próximas horas, en los próximos días, llega Gustavo Petro con una visión, con retos, con infinidad de expectativas que tiene hoy el pueblo colombiano. Bienvenido. Y saludar al presidente Petro, a todo ese equipo, a la diplomacia que se consiguió en el estado Táchira. Saludar a Freddy Alirio Bernal Rosales, gobernador del estado Táchira, amigo y hermano, si nos está viendo por allá. Saludar a todo ese equipo. Ver hoy cómo los dos cancilleres, es el sueño de Bolívar, es la Colombia la grande. ¿Qué podemos decir hoy? Toda esa emoción que nos mueve, 200 años que el padre Bolívar, 201 años de Carabobo, y llegó ya Petro para volver a reanudar todas las relaciones diplomáticas y estratégicas entre estas naciones hermanas. Bienvenido. Buenos días, Luis, gracias por la invitación. Mira, la Biblia habla de que los tiempos de Dios es perfecto. Sí. Yo no creo en Dios, pero o sea, el tema es que sí, el tema de que los tiempos se vuelven a, como dice, a engranar, ¿no? Celebramos ahorita 200 años de la entrevista de Guayaquil, donde San Martín y Bolívar se reunieron. Y fíjate que de esa reunión, que no se sabe absolutamente nada, porque eso fue secreto, todo lo demás que existe son especulaciones, pero de ahí se entiende de que San Martín, por decirlo así, acogió lo que planteaba Bolívar y todo este tema de que San Martín proponía un rey, Bolívar decía que no, y Bolívar plantea una nueva visión, digamos, geoestratégica de para aquel entonces lo que era Colombia, porque quedaba pendiente pues la liberación del Perú, y posteriormente a esto se respeta, porque Bolívar llega hasta lo que es hoy Bolivia, ¿no? De ahí en adelante ya ese era un terreno que había sido conquistado por San Martín, ¿no? Ok, pero coincidencialmente en estos tiempos ahora hay esta situación particular en Colombia, después de ciento y tantos años, primera vez un gobierno de izquierda, y que recae en este caso en el economista Gustavo Petro, donde él recientemente en una participación, una conferencia que hizo en una universidad, dijo que él también siente miedo de asumir en este momento la presidencia, pues, porque de verdad que los retos son múltiples, de unas dimensiones estratégicas de verdad muy fuertes, y que lo que conspira en contra de él es el tiempo, porque son apenas 4 años, donde él va a tener que buscarse
como ya lo está haciendo, de un equipo verdaderamente de titanes que le ayuden a poder enfrentar esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque así como cuando el comandante Chávez recibe en el año 99, Colombia tiene ahorita, o el Estado colombiano, tiene una gran deuda social con su pueblo, ¿no? Entonces, esa deuda social que reclama al pueblo colombiano, a la nación colombiana como un todo, necesita que se aboque un equipo primero a eso, ¿no? Entonces, son múltiples los factores. Por ejemplo, vamos a hablar de los que hasta ahora no se ha dicho absolutamente nada. No sé, yo no sé si la sensación es de evasión o simplemente no preguntar para no comprometer o dejar que los acontecimientos se vayan dando a ver qué va a pasar, ¿no? Que una de las cosas que tiene que atacar o clarificar Gustavo Petro es el tema de las bases militares norteamericanas. Eso no se ha dicho absolutamente nada, pero eso tiene que hacerse porque ciertamente, tú lo manifestaste, la semana pasada hubo el primer acercamiento entre el canciller, por decirlo así, que está designado por el gobierno de Gustavo Petro, que asume este 7 de agosto, y el canciller venezolano para comenzar el acercamiento, ¿no? Pero verdaderamente las relaciones o estas nuevas relaciones binacionales entre Venezuela y Colombia pasan por discutir el tema de las bases militares. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de las bases militares, que no es tanto como se estaba planteando o se había planteado, que era un tema contra la guerrilla y contra el narcotráfico, se nos convierte a nosotros como una cabecera de playa para cualquier, digamos, acción militar que pretende hacer los Estados Unidos, tomando como cabecera de playa o como títere a Colombia. Humberto, 2.200 kilómetros. Poca cosa. Nos unen entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero expresar aquí un saludo muy especial, muy fraterno, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los que puedan estar hoy, ahorita, en este momento, nos puedan estar viendo. Sé que nos ven, nos mandan mensajes en las diferentes unidades. Un saludo afectuoso a todos los oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa listada, personal no militar, en cada puesto, en cada unidad. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, la violencia que llega de allá. Y es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha contenido, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto igualmente de todos los derechos de los pueblos, hemos tenido que batallar en todos estos años de gobiernos que inciden, ahí va la pregunta, inciden en una política injerencista, igualmente de querer implosionar nuestro Estado-Nación. Es decir, cuando uno ve a Duque y a todos los que han pasado por ahí, pareciera que lo que buscan es implosionar a la República Bolivariana de Venezuela. Tanto así que tenemos un activo allá que aún no nos hacen entrega, que es Morómetro. Por eso es que hoy y siempre el referente informativo ha estado llevando lo que es el daño que causan las medidas coercitivas unilaterales, que aún siguen vigentes. Por eso es que toda esta reflexión es permanente. Saludar a los que nos miran afuera es para decir la verdad con objetividad, con profesionalismo. Saludar a mi Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a la UNEFA igualmente, Universidad Hermana, que uno está diariamente investigando, centrándonos, igual que nuestro coronel en reserva activa y doctor Humberto Nieves, analista internacional. ¿Qué podemos decir de todo eso? Son bueno, gobiernos, Juan. Pero fíjate, entonces, continúo con la idea, ¿no? Estas relaciones bilaterales pasan necesariamente por revisar el estado, digamos, desde el punto de vista legal, de estas bases militares norteamericanas en territorio colombiano. Por ahí pasa. Otro tema que que Petro no ha querido tocar o hasta ahora no se ha permitido es el tema de la producción de droga. ¿Sí? Porque, o sea, Colombia es sin duda el primer productor y distribuidor de drogas del mundo. ¿Sí? Y pasa por la base operaciones
de drogas más grandes del mundo, tanto en cuanto de que, o en tanto y en cuanto distribuye al principal consumidor de droga del mundo, como son los Estados Unidos, y todo el mercado europeo, y yo diría que hasta asiático también. ¿Por qué? Bueno, porque parte, cada vez vemos informaciones donde decomisan alijos de cocaína y todas vienen de Colombia. Otra situación que plantea esta relación bilateral con Colombia son las relaciones con Israel, ¿sí? Porque ciertamente todos estos ataques que hemos recibido desde Colombia, uno asume que es el gobierno colombiano, ¿no? Pero aquí se le ha proporcionado inteligencia a estos bandidos desde los Estados Unidos y desde Israel. Entonces, esas relaciones con Israel tienen que ser abordadas, al menos para nosotros estar claro a qué nos estamos enfrentando o qué podemos esperar de las relaciones binacionales o bilaterales con Colombia, ¿no? Eso en líneas generales. Ahora, viene ahora lo que tú comentabas, este activo nuestro que es monómero. Esta madrugada revisaba las noticias de Colombia y el presidente Gustavo Petro dice o plantea la necesidad de activar monómero. ¿Sí? Pero ¿en función a qué? ¿En función a que es una empresa colombiana o es una empresa binacional? Porque, o sea, eso es un robo lo que nos hicieron, ¿no? Ok. Yo pienso que el momento es propicio para solicitar en extradición a todos estos bandidos que están allá en Colombia, empezando por este joven, el que asesinó al niño, que se me olvidó, el CJ, bueno, el de Primero Justicia, ustedes saben, Borges, okay, que es tan insignificante que se le olvida el nombre a uno. Entonces, el tema es que hay que solicitar en extradición a todos esos delincuentes que están allá, pues. Eso en líneas generales que son las relaciones binacionales, ¿no? Ahora bien, Petro sigue teniendo grandes retos. Por ejemplo, el Iván Márquez, que es el nuevo ministro de la Defensa, designado por Petro, plantea la necesidad de pasar a la Policía Nacional o sacarla del Ministerio de la Defensa y colocarla, como es en todos los demás países del mundo, a la orden del Ministerio de Relaciones Interiores, ¿no? Él plantea la necesidad de que el SMAT así no puede funcionar. Él no está diciendo que se va a acabar, sino que así no puede seguir funcionando. Ahora bien, viene otro problema, que son las fuerzas militares. ¿Sí? Las fuerzas militares tienen que ser revisadas, tienen que ser reestructuradas, tienen que resignificar su accionar. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, estamos hablando de una fuerza armada, al menos en el ejército, aun cuando el payaso este de Zapateiro, porque para mí es un payaso, o sea, yo no le puedo dar el calificativo de general, eso es un payaso con uniforme. Menos mal que ya se lo quitaron, pues, porque no fue que se lo quitó, se lo quitaron. Este payaso, que a mi juicio es cómplice de esos falsos positivos, porque él estaba activo cuando el presidente este de Colombia, el Uribe, propició los 6.402 falsos positivos, ¿no? Ojo, que solamente se le están sumando a Uribe. No, pero es que esa política no ha dejado de existir. Y recordemos que Santos, el premio Nobel de la Paz, ministro de la Defensa de Uribe, también forma parte de esos 6.402 falsos positivos del gobierno de Uribe. Habrá que investigar los falsos positivos del gobierno de Santos y, bueno, y las masacres estas colectivas, como le llama, homicidios colectivos, como le llama este imbécil ilustrado de Duque, de lo que han sido todas las masacres de los líderes sociales, y que me imagino que también habrán falsos positivos con respecto a lo que es el gobierno de Duque. O sea que realmente la tarea que tiene Petro por delante de revisar esa estructura del ejército, yo me imagino que, como se llama ya, calificar servicio, va a tener que hacerlo, porque es que esta cúpula militar que tiene Duque ahorita está netamente podrida, pues. Ojo, y estamos solamente hablando del ejército, ¿no? No queremos involucrar a la aviación, que, como todos sabemos, porque se maneja la información,
que grandes alijos de droga salen para Estados Unidos en aviones de la Fuerza Aérea, tanto aviones de la Fuerza Aérea norteamericana como aviones de la Fuerza Aérea colombiana, ¿sí? Y pare usted de contar de lo que sería la Armada, ¿no? De esa facilidad que pudiese tener la Armada de sacar a través de sus buques droga que pudiese tranquilamente colocar en el Pacífico o en el Atlántico tranquilamente. O sea que realmente esta Fuerza Armada o estas fuerzas militares colombianas, a mi juicio, habrá que desmantelarlas y volverlas otra vez a reorganizar, porque es una podredumbre netamente con respecto a ese flagelo del narcotráfico que el mismo Duque denunció y que fue lo que, digamos, le molestó al payaso este de Zapateiro, ¿no? Porque de verdad que el comportamiento de este señor deja mucho de lo que sería un general, pues, o sea, y no se comportó como tal, y bueno, aquí están las consecuencias. Entonces, fíjate tú, estamos hablando solamente de lo que es las bases militares, las relaciones con Israel, el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico para Colombia hoy por hoy es la principal y la verdadera fuente de ingreso para la economía colombiana, ¿no? Porque eso de que el café y el petróleo, eso pasó hace tiempo, igual que las flores, pues. Fíjate, Humberto, yo quería dejar para otro segmento algo que empezó el presidente Santos. Este señor Duque, pareciera que toda la información que llegó en todos estos tiempos era que había una gran mortandad con los líderes sociales, que es otro gran reto, que es la paz. La paz, que fue una visión dentro del presidente Petro, saludarlo. Sé que este programa lo ven en Colombia bastante, en Colombia y en otros países de nuestra América Meridional, esta América Latina. Y dentro de esta visión, con el respeto que nos mueve a los pueblos, los grandes retos que hay hoy para la paz. Demasiados grupos generó, producto de la muerte de Gaitán, saludar, si nos están viendo, porque sé que nos ven luego por las redes y por todo esto, apreciado profesor, después de la muerte de Gaitán, del asesinato vil a Gaitán, la Colombia fue parte de una gran nación violenta, violenta, y hasta ahorita todavía continúa la violencia. Esos son los grandes retos. Quería dejar ese tema para el próximo segmento. Vamos a irnos a una pausa, vamos a ver el pronóstico del tiempo. Quiero saludar a la familia Dinamé, quiero saludar a Zulay Sánchez, Suje Rivas, Maíz Alejandra, Brendan Dan, Conde, Gary y Barbie, Piso C17, a todas y todos que nos miran, que están sintonizando TV Fan. Enamórate de TV Fan. Saludar a nuestro ministro, nuestro general en jefe, Leonel Peno López, a todo nuestro Estado Mayor Superior, Salado Domingo, Hernández Lares, el Ceofán, nuestro ejército, Félix Osorio, igualmente nuestra Armada Bolivariana, igualmente la aviación bolivariana y nuestra Guardia Nacional Bolivariana en conjunto con nuestra milicia. Vamos a irnos a una pausa. Trae para el pueblo venezolano una producción especial de prendas escolares y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textilán. Volvemos, vale, volvemos con esa fórmula perfecta que es desde aquí, enamórate de TV Fan. Saludar a toda la familia militar y no militar y los que nos miran y nos ven en otras partes del mundo, multicéntrico y multipolar. Saludar al gobierno de la Federación Rusa, igualmente a nuestro gobierno chino, a Turquía, a la India, igualmente a Irán. Quiero saludar a la República de Vietnam, a su representante consular también aquí. Es decir, es hoy referente informativo. Es una visión de hoy vernos de entre iguales,
saludarnos y ver que la Venezuela de hoy, con un gobierno perfecto que preside nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está dando hoy una clase y una visión y una gestión perfecta en el cual, ante las medidas coercitivas unilaterales, estamos dándole vida a lo que es hoy el gobierno social. El gobierno que está impreso, como siempre, desde aquí, con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No podíamos dejar atrás estos detalles, unos detalles de dignidad, unos detalles de rebeldía bolivariana, de estar hoy a la par de otros países en función de garantizar los derechos sociales, los derechos del pueblo, y saludar a todo nuestro Estado venezolano. Saludar igualmente a nuestro fiscal general de la República, doctor y poeta Tarek William Saab. Por aquí tengo el libro, ¿vale? En un paisaje boreal, Tarek. Perfecto. Y es el fiscal de la dignidad. Saludar a nuestro defensor del pueblo, el profesor activista de los derechos humanos, Alfredo Ruiz. Visiones holísticas hoy de ver cómo nuestro Estado venezolano funciona con las garantías estratégicas, que es las garantías en favor de nuestro pueblo, y un Estado de justicia que está presidido hoy por nuestro Ministerio Público. Ministerio Público que hoy está arrebasando nuevos retos, nuevas visiones con nuestro fiscal general. Bueno, y volvemos porque estamos hablando de Colombia. La Colombia la grande, la Colombia del padre Bolívar, la Colombia de Gustavo Petro hoy, que tiene que presidir un proceso de paz, profundizar la paz, Humberto. Tú estuviste allá estudiando. Sí, bueno, es que fíjate, siguiendo con esta, hilando pues toda esta situación que se le presenta a Petro, otro de los medulares problemas que tiene Petro para resolver es el tema de los paramilitares, ¿sí? Porque según la última, digamos, aproximación, estamos hablando de más de 20.000 hombres en armas, ¿sí? O sea, se dice fácil, pero son 20.000 hombres en armas, donde el gobierno, porque hay que decirlo así, todos estos gobiernos desde Uribe para acá y el narcotráfico han armado a estos grupos paramilitares. Y de verdad que todas estas situaciones que han provocado el paramilitarismo colombiano, donde hoy por hoy existe, digamos, un número importante y significativo de desplazados producto de este conflicto. Este conflicto que tiene, digamos, una liga compleja entre lo que es sacar a todos estos campesinos de las tierras para, en este caso, dárselo a los poderosos, para no entrar en detalle, ¿no? Porque, o sea, por un lado estamos hablando de tierras para el cultivo de coca, para convertirla en cocaína, porque en estos países, y Colombia es un país andino, la siembra de coca forma parte de lo que es la cultura propia de la gente de los Andes, ¿no? Y que la hoja de coca, o la mata de coca, tiene fines también medicinales, pero allá esos fines medicinales son muy pocos. La mayor parte es para la transformación de esta hoja de coca en pasta de coca, posteriormente en cocaína, para el narcotráfico, ok. Entonces, esta cantidad importante de desplazados producto de una guerra que no ha dejado, porque una de las cosas que hay que hablarlo claro es que Colombia tiene una guerra por más de 70 años, o sea que no es una situación fácil lo que le viene a Petro, ¿no? Entonces, hay que desmontar todo esto porque aquí se ha planteado la guerra, primero por la obtención de tierras, ¿no? Para el cultivo de coca. Y lo otro es que, como bien lo dice Luis, estamos hablando de un proceso de paz que se logra con el gobierno de Santos, que le valió un premio Nobel de la paz a semejante delincuente. Y hablarlo así, terrorista, porque si él era el ministro de la defensa de ese terrorista mayor
que es Uribe, bueno, Santos no pudiese ser Uribe terrorista y este un ángel. O sea, Santos también es un terrorista. Recordemos, Humberto, recordemos que un 4 de agosto, ahorita que estamos en el mes de agosto, no se recuerda que hubo un magnicidio frustrado. Y venía de allá. Y claro, de Colombia. Venía allá y estaba Santos en ese momento. Ahí estaba. O sea, esto hay que recordar un poco todo esto que hemos vivido. Para que la gente se entere. Claro, no. Es que recordar esa memoria histórica, amiga, amigo, como también las medidas coercitivas unilaterales que aún se mantienen. Claro. No es que han bajado la presión. Sigo todavía, están en manos de estos delincuentes aún también. Claro. O sea, todo esto va concatenado con los ataques y esta guerra no convencional. Porque es complejo. O sea, esto es una situación compleja propia de la guerra. O sea, no vayan a pensar que es que la guerra como fenómeno es simple. No, esto es un fenómeno complejo. Entonces, vamos a seguir con el tema de que ha sido para desplazar a los campesinos para obtención de la tierra y el ataque y el asesinato, digamos, colectivo y sistemático de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz o excombatientes de la guerrilla. O sea, todo esto se ha mezclado para entonces librar una guerra, porque hay que decirlo así, una guerra con todos los juguetes, al extremo de que dos años atrás, ellos bombardearon unas poblaciones en el Meta donde habían niños. Y entonces dijeron que el ministro de la Defensa dijo que eran unas máquinas de guerra estos niños, ¿no? O sea, para que ustedes vean la situación que se está presentando en Colombia. Todo esto me motivó a mí hace un año atrás, pero la Asamblea Nacional hizo caso, o al menos no lo revisaron o no le pararon, a una solicitud que yo hice, una propuesta que yo elevé, una iniciativa a la Asamblea Nacional para declarar a Colombia, al menos desde el punto de vista político, un Estado fallido. Porque fíjense todo lo que estamos hablando, una Fuerza Armada, una Fuerza Armada totalmente destruida desde el punto de vista ético, moral, desde el punto de vista operativo, que llegó a crear falsos positivos para poder dar a entender que tenían una guerra y que estaban librando una guerra con éxito, ¿no? Otro fenómeno o otra situación que tiene que lidiar Petro es el tema de que la fuerza, o al menos el ejército colombiano, se ha constituido en una base de formación de mercenarios, porque eso es lo que es gran parte del ejército colombiano. Pues se entrenan, van a las escuelas de operaciones especiales y después se piden la baja en los grados subteniente y teniente y capitán, y se van a formar ejércitos mercenarios. Pues se sabe que en Ucrania están combatiendo colombianos. La fuerza de estos países del Medio Oriente, la base, porque son mercenarios, son oficiales y profesionales colombianos. La muerte de un presidente. Bueno, el emprendimiento, el emprendimiento de Duque. Que lo discutimos aquí varias veces. El nuevo emprendimiento de Duque, que es matar presidente, que si lo hubiese logrado con el presidente Maduro hubiese sido el primero, ¿no? Pero ese emprendimiento siguió y, bueno, dio al menos con el éxito del asesinato del presidente de Haití. Pues. O sea, todos estos elementos nos llevan a pensar que Colombia es un Estado fallido, netamente fallido. Ahora bien, pasar de un Estado fallido como es lo que está recibiendo Petro, pues yo me imagino que Petro pudiese decir tan tranquilamente en el discurso, así como dijo el otro que recibió un país hipotecado, Petro puede decir que recibió un Estado fallido. ¿Por qué? Porque eso es lo que es Colombia ahorita, un Estado fallido. Fíjate, Humberto, ahí hay, y yo coincido contigo, hemos estudiado este tema aquí, quiero agradecer a todos los que nos están mirando fuera de nuestro territorio nacional. Una de las cosas que hoy tenemos que tocar el tema del ELN, que había quedado, inclusive estaba hasta la iglesia, estaba de mediador, se había avanzado bastante. El tema de otros grupos, hay varios grupos. Sí, que los más importantes son la FARC, el ELN y el EPL. Pero hay gran cantidad de grupos ahí por el hecho desde Gaitán para acá, lo que se ha convertido una nación violenta, una nación que hoy... Cuando yo veía a Gustavo Petro, yo lo conocí siendo alcalde de Bogotá, fui para varios congresos de La Paz, Humberto. Dios me dio la dicha de estar allá y vi la visión de Petro, un alcalde que transformó Bogotá. Bogotá le devolvió esta vez un crédito y una confianza clara
de ser presidente porque fueron a votar. Bogotá es complejo, situación en la capital de Bogotá. Y hoy vemos como hay una gran cantidad de grupos violentos. Es ese reto que tiene hoy Gustavo Petro como ex militante del M-19, forjador, estuvo muy cercano cada vez que venía para acá a saludar a nuestro comandante Chávez, público y notorio. Todo esto tiene que ver una convicción del progresismo en esta América Meridional. Tendrá hoy ese reto de afianzar y lograr de verdad ese sueño que él lo dijo en la campaña, de hablar, de lograr ese sueño de la paz, del amor y la tranquilidad. Claro. Para Colombia. Es que a nosotros nos conviene. No, es que es así, mira. Fíjate que en estos días, revisando, ¿no? Porque bueno, uno está en esta situación, hay que estar a cada momento revisando. Revisaba en el canal de YouTube la revista Semana, o el portal de Semana ya en Colombia, ¿no? Y entonces esta, yo le diría, como dice uno de los influencers de Wally o de Notiparaco, la pseudo periodista Victoria Dávila, entrevistaba al payaso este del general Zapateiro. Y entonces ella le preguntaba que cómo se sienten los soldados, el más humilde soldado, porque Petro va a ser el comandante en jefe o ¿cómo le llaman allá? El comandante supremo de las fuerzas militares, siendo Petro un miembro de la guerrilla, esa guerrilla que... Bueno, aquí también ocurrió la misma situación, o ese boom publicitario cuando el presidente Chávez designó a José Vicente Rangel ministro de la Defensa. Entonces, los generales esos que combatieron la situación, vamos a llamarle así, de la guerrilla, de la época de la guerrilla, de la época de los 60. Entonces, bueno, recriminando que José Vicente... Entonces uno dice, bueno, pero estos se quedaron anclados en el tiempo, ¿sí? Petro participó, fue integrante del movimiento M-19, pero entonces la pregunta es, ¿por qué Petro integró las filas del M-19? O sea, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué personas del talante de Petro, porque es un intelectual, Petro asume ir al M-19? Esa es la pregunta. Bueno, era porque de verdad, como en estos días, bueno, revisando también las noticias, esta María Fernanda Cabal, hablaba de que, bueno, Colombia, que entonces tú dices, pero ya va, hija, ¿qué tú crees que lo que ha vivido el pueblo colombiano desde Uribe para acá ha sido mantequilla? Ha sido lo mejor de lo mejor de lo mejor. A ti no te, o sea, el cerebro no te pare que 6.402 falsos positivos, o sea, y como dice Uribe, bueno, la verdad son como mil y tanto, es que no debió haber ocurrido uno, Uribe, uno no debió haber ocurrido. O sea, tú consideras que no son 6.400, apenas llegan a 1.000, tampoco es un escándalo por 1.000 falsos positivos, ¿no? O sea, eso más o menos es el pensar de este genocida, de este terrorista llamado Uribe, ¿no? Ok, pero volvemos al tema. ¿Por qué Petro llega a ser parte del M-19? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en Colombia? ¿Qué fue lo que pasó con Gaitán? O sea, aquí la gente se plantea el hecho de que sí, ciertamente el Petro participó, formó parte del M-19 y él cuenta qué fue lo que pasó con la espada de Bolívar, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la gente llega a esos extremos de ir hasta allá? O sea, eso hay que revisarlo, no decirlo abiertamente que no. Bueno, entonces esta periodista estaba hablando con este general y entonces el general... salió con una, digamos, una delicadeza. Bueno, que las fuerzas militares de Colombia, especialmente el ejército, son respetuosos de la Constitución. Bueno, es que se supone que en un Estado democrático, como se supone que es Colombia, el ejército o las fuerzas militares, ¿verdad?, tienen que respetar la Constitución y someterse, como en todos los países del mundo donde existe la democracia, el poder militar se subordina al poder civil. Eso no es una cosa, digamos, extraordinaria. Pero bien tú lo dices, o sea, la paz, esa sensación, ese verbo, ese discurso de la paz que aquí en Venezuela lo hemos logrado y a un precio, porque hay que verlo así, que hemos tenido que tragar arena, como decía el comandante Chávez, y esta paz la hemos consolidado y la hemos sostenido gracias a la dirigencia del presidente Nicolás Maduro. Si en la presidencia de la República hubiese existido otra persona, como yo siempre te he comentado, estuviésemos ahorita terminando la guerra civil o estuviésemos ahorita ya a finales de la guerra civil. Entonces, ese compromiso también le toca a Petro.
mantener y hacer todos estos cambios que necesita el pueblo colombiano, porque estamos hablando, ahorita hablamos de lo político y de lo militar. Ahora viene lo medular, lo económico y lo social. Esos dos pilares fundamentales para el sostenimiento de lo que sería un Estado. Petro tiene que vivir todo eso en paz o hacer que todo eso transcurra en paz. O sea, no es tarea fácil, ¿no? Porque al menos ya él expresó en una entrevista de que los Estados Unidos no tendrán ninguna injerencia en las decisiones que tome el gobierno a partir del 7 de octubre. O sea, que las bases militares y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos tienen que ser muy bien, o sea, hilar muy fino, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es que hoy por hoy, prácticamente, como dicen muchos colombianos, a Colombia lo que le queda es nada para ser un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Ya, o sea, ya prácticamente es lo que es Colombia, un Estado libre asociado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque allá las decisiones que toma el gobierno pasan por la revisión del embajador de los Estados Unidos en Colombia. O sea, imagínense el extremo que se ha llegado allá. El tema de la salud en Colombia, el tema, digamos, de la organización social, del poder popular, por llamarlo como lo llamamos acá, allá en Colombia ni siquiera esa frase se asoma. La idea de darle poder al pueblo, la idea del poder popular en Colombia, eso no existe, ojo, y Petro tiene que revisar todas esas ideas. ¿Por qué? Bueno, porque este voto mayoritario que le dieron a Petro no es tanto un cheque en blanco, Luis bien lo dice, o sea, él fue alcalde de Bogotá, ya el hombre tiene una experiencia de lo que es gobernar. Bogotá le dio el respaldo a Petro, o sea que de verdad que no es un cheque en blanco lo que tiene Petro, pero en tan poco tiempo, porque bueno, él es firmante y uno de los que participó en la constitución del 91, él dice que él respeta la constitución del 91, y en esa constitución no existe la reelección, pero 4 años para hacer tan titánica tarea, de verdad que le cuesta, es cuesta arriba para Petro. Pues aquí la situación sería, para las próximas elecciones, buscar una fórmula, puede ser como la de Putin y Medvedev, pues, o sea, pasa uno a la vicepresidencia y el otro a la presidencia, pero hay que hacerlo para poder darle continuidad a toda esta política que se necesita en Colombia para verdaderamente reestructurar el Estado. O sea, una de las cosas que yo imagino que pudiese darse en el calor de esta situación es que el presidente Petro en cualquier momento pueda llamar a una constituyente, que es vital, no para, digamos, desconocer en todos los aspectos la constitución del 91, no, porque él es firmante de esa constitución, pero a mi juicio, Petro necesitaría más adelante plantearse una constituyente para verdaderamente afianzar y consolidar toda esta tarea titánica que le queda por delante de reconstruir un Estado fallido como lo que es actualmente Colombia. Uy, y pasa, coincido contigo. Me recuerdo cuando yo estuve varias veces allá, de lo que era la gran frustración que había. No se justifica tampoco los temas de la violencia, pero fue una gran frustración. Y lo que sobrevino después fue un proceso constituyente que Gustavo Petro participó, luego fue en un cargo diplomático. Nosotros tuvimos varias reuniones allá, reuniones públicas, con nuestra dirigencia en ese momento estudiantil. Estamos hablando de tiempos aquellos del cual uno recuerda hoy y ve el talante de que el pueblo colombiano, una mayoría, eligió a un compatriota economista y del cual hoy son esos grandes senderos en esa Colombia en el cual la paz tiene que ser un referente claro y preciso para que estos 2.200 metros de kilómetros que nos unen sean parte ya de lo que soñaba nuestro padre Bolívar, porque estamos hablando de la episteme bolivariana. Somos pueblos hermanos. Hoy, cuando uno ve esos 200 años y vemos con el asesinato vil de Gaitán, vimos cómo se irrumpió aquí y cómo aquí se continúa una guerra difusa, una guerra multiforme, multidimensional,
contra la República y contra nuestro pueblo, que son las medidas coercitivas unilaterales. Yo me voy a permitir, apreciado profesor Humberto, investigador en la lista internacional, vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Dijeron que es el hijo de Sandalia, coronel. Está la Fundación Sucre, dentro del complejo Simón Rodríguez de Fuerte Tiuna, complejo perfecto, del cual está la Fundación Sucre impactando con Tex Yes Textilán, la familia Textilán, marca país hecho en Venezuela. Son esas fórmulas perfectas que uno cuando hoy conversa y ve la geopolítica mundial y ve la fortaleza que tenemos nosotros, como lo dijo nuestro invitado de hoy, nuestro analista, nada más y nada menos la paz, lo importante de la paz, lo importante de la tranquilidad. Humberto, mira, yo me recuerdo, y hoy, dentro de todos esos retos que tú explicaste que tiene Gustavo Petro, es importante lo que son conseguirnos con el gobierno de Bolivia, con el gobierno de Nicaragua, con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y hoy entrar también con Argentina, entrar hoy a esa Colombia, la Colombia con un gobierno progresista, y esperar igualmente el tema de Brasil con Lula da Silva. Es decir, hoy se está armando toda una arquitectura internacional en favor de los gobiernos sociales. Fíjense, yo quiero que esto lo tengamos presente, por favor. Lo que son los gobiernos sociales ante los gobiernos capitalistas. Hoy tenemos nosotros unas medidas coercitivas unilaterales. Si no tuviéramos esas medidas, si no tuviéramos ese injerencismo que no tiene ningún sentido jurídico, nuestra Constitución es bien clara y bien precisa. Han violado totalmente los derechos de nuestra Constitución, pero igualmente, ojo, ojo, que es importante hoy decirlo, en ante lo que se llama la comunidad internacional, no se concibe, no se ve dentro de las teorías, dentro de la cosmovisión, dentro de los paradigmas, el cómo existen las medidas coercitivas contra la República Bolivariana de Venezuela, contra todos nosotros. Nuestro paradigma es la Constitución. Esta es nuestra hoja de ruta. Aquí es donde se decide todo. Y tú eres participativo y protagonista, que son esas dos grandes fórmulas perfecta, que es lo que inspira a todas y todos los que habitamos en esta tierra de gracia. Profesor Humberto, dentro del paradigma que usted también trabaja y conoce con toda la visión, con toda esa fórmula perfecta, es importante hoy toda esta nueva arquitectura que está convirtiendo a esta América Latina de hoy, México. No podemos olvidar a López Obrador. Saludar al Estados Unidos mexicano. O sea, son misiones que están reencontrándose los pueblos con Zapata, con Pancho Villa, con Simón Bolívar. Encontrarnos hoy con Tupac Amaru, allá en la Bolivia, Sandino, en Nicaragua. Vernos hoy dentro de la visión de que están encontrando, están despertando los pueblos nuevamente. Sí, es tanto así que, fíjate, la suerte está echada en Brasil para este octubre de este año. Bueno, todo indica, pues, hasta ahorita que Lula es el presidente, el nuevo presidente de Brasil, salvo que se produzca un atentado, que es lo único que pudiese limitar esa situación, al menos en Brasil, ¿no? Es complejo todo esto porque la llegada de Petro a Colombia, entendiendo que Colombia era, como te lo comentaba, pues, a Colombia lo que le hacía falta de seguir por esa ruta, convertirse en poco menos de una década en un Estado libre asociado norteamericano, pues, porque hacia allá iba, ¿no? Y si uno revisa esta situación desde el Cono Sur hacia acá,
esta desgracia que le ocurre a Argentina con el gobierno de Macri, que ahora la está pagando, ¿no? Porque con Cristina y con su esposo había logrado Argentina prácticamente zafarse de lo que era el Fondo Monetario Internacional, y Macri de una manera desbocada y despiadada, porque hay que decirlo así, se entregó nuevamente a los brazos del Fondo Monetario Internacional, y hoy por hoy Argentina tiene una crisis económica, bueno, de marca mayor, que vuelvo otra vez a la situación y que tú lo has planteado, porque conoces el tema de lo que es el tema de la paz. Gracias a que está en este momento Alberto Fernández en Argentina, esa crisis tan fuerte que tiene Argentina está transitando por la vía de la paz. Aquí lo medular es, que lo hemos conversado y lo hemos discutido, porque es un tema de discusión en estos ambientes académicos de la Universidad Militar y de la UNEFA. Te mando saludos a nuestro mayor general Pascualino en Llorillo. Igual, mi mayor general, saludos. Rector de nuestra UNEFA, saludos, mi mayor general, con todo el respeto y la consideración. Sí. Tremenda gestión. Sí, tremenda gestión. Y que bueno, mi mayor general Angiolillo es uno de los, digamos, que multiplica, un multiplicador de la idea de la paz, como no un medio, sino el único medio lógico para transitar cualquier cambio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si no, el cambio violento por las armas, bueno, deja muchos sinsabores y amargos, ¿no? Igualmente nuestro general rector Dilio Rodríguez Díaz. Un saludo, mi general. Igualmente al doctor y general Lara, vicerrector. Me mandan saludos a usted. Igualmente nuestro coronel Oliveira, ¿vale? El del director. Saludos al coronel Oliveira. Ayer estábamos conversando. Oliveira, de la aviación, que es parte del equipo, coordinador de la División Bolívar Chávez, sí. También le mandan saludos. Y que pronto tendremos, porque estoy montado con el coronel Oliveira, saludos al coronel Oliveira, el hecho de que estamos ya planteando una estrategia comunicacional para desmontar toda esta avalancha, digamos, de desprestigio que desde Colombia el imbécil ilustrado del doctor Pablo Victoria está haciendo en contra del libertador Simón Bolívar. Ya el programa está a la orden. Ok, bueno, gracias, Luis. Muy bien, igual el coronel, mi general Dilio, igualmente nuestro mayor general Pascualino Llorillo Fernández. Este programa es para eso, para desmontar, pero también objetivamente, para trabajar con profundidad temas de interés nacional e internacional. Saludar a nuestra audiencia, el respeto que siempre se deben. Enamórate de TV Fan con nuestro general Bencí Guerrero, nuestro presidente y el vicepresidente, nuestro coronel Medina Samayo, todo este equipo perfecto, ¿vale? Sí. Este equipo que diariamente están activos 365 días del año. Enamórate de TV Fan. Al doctor Zurga, tu gran amigo, también, que está quebrantado de salud. Bueno, pero en la idea de que estaba hablando de transitar por el camino de la paz. Alberto Fernández tiene una crisis, o la Argentina tiene una crisis que necesariamente tiene que ser transitada por la vía de la paz. Así es el gran problema o el gran reto que tiene el presidente Petro, de que todos estos cambios que se necesitan desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo militar, desde lo geográfico, porque ok, si verdaderamente Colombia tiene problemas limítrofes con Venezuela, no deja de tener problemas limítrofes graves con Nicaragua. Entonces, ahí de verdad que hay que sentarse, estos dos jóvenes tienen que sentarse con otra visión. Y con República Dominicana hoy, que llegaron unos acuerdos, fíjate, por eso es que es importante hoy, o sea, que es el estudio de todo nuestro mundo multicéntrico y multipolar. Entonces, ahí están, ahí hay serios tropiezos hoy que tiene la diplomacia, y tiene que ser como lo hace nuestro comandante y presidente. O sea, la diplomacia bolivariana, ¿vale? Yo pienso que el Nicolás Maduro Moro, presidente Nicolás Maduro, bueno, ya él lo ha planteado, pero estos países necesariamente tendrían que volcar su mirada hacia la diplomacia venezolana, porque, ok, para nosotros es el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero estamos hablando de un hombre que duró más de 6 años como canciller. De la mano, diplomático graduado. De la mano nada más y nada menos que del gigante Hugo Chávez. O sea que verdaderamente que la diplomacia de paz o la diplomacia bolivariana es un referente para todas estas personas que quieren transitar o necesitan transitar
por unos cambios profundos, pero desde la paz o en la paz. La paz no es el camino, la paz es el único camino para poder hacer eso. ¿Sería entonces la Venezuela de hoy, igualmente México, espacios vitales para todos estos temas? Claro. Fíjate, nada más estamos hablando de un diplomático como presidente, Nicolás. Mente saludar a la primera combatiente, la doctora Silvia Flores. Estrategias perfectas hoy de ser espacios vital para la paz. Igualmente tenemos a México con López Obrador. ¿Para qué? Para reencontrarnos hoy con nuestras epistemes, con nuestros paradigmas, como el caso nuestro que es el bolivarianismo. ¿Ah? Para lograr hoy esa integración estratégica, esa unión, como decía el padre Bolívar, una unión de paz, de ese regocijo que tenemos que tener hoy, esa felicidad, de hoy unirnos bajo la diplomacia bolivariana. Claro, y fíjate tú que Venezuela sigue siendo un referente a nivel latinoamericano, ¿sí? Pero también es un referente mundial, ¿no? Porque todavía España, en esa profunda crisis que sus gobernantes metieron por estar haciéndole caso a las locuras de los Estados Unidos, están volteando hacia Venezuela, pues. Y no es de extrañar, se los digo, porque los análisis dicen eso, que en cualquier momento Europa quizás tenga la necesidad de volcarse hacia Venezuela para que les garantice también petróleo, porque de verdad que lo necesitan, pues. De darse los análisis que estamos haciendo, de darse esta situación de que esta operación militar especial que actualmente conduce Rusia en Ucrania llegue a finales de este año o a principios del año que viene, que estaríamos hablando del periodo de invierno, Europa va a tener que buscar la manera de abrirse a otros mercados que no sean necesariamente el norteamericano, porque es que no le van a dar los tiempos. Venezuela sigue siendo un referente desde el punto de vista de un crecimiento. No me voy a detener en que es el 25%, el 2%, no, porque al menos sí se ve un crecimiento. Hay algunos indicadores macroeconómicos, aun cuando están en, digamos, en contrario, pues, a los indicadores microeconómicos, porque hay una situación bastante difícil en lo micro, pero los indicadores macroeconómicos dicen que sí se va a crecer. Venezuela se convierte también en un referente en todas estas situaciones. Y, bueno, en atención a esa idea, como tú lo manifiestas, lo que es la diplomacia de paz, evidentemente que Venezuela, ojo, lo digo yo, no soy el vocero tendría que ser el presidente de la República que lo diga abiertamente, que Venezuela se va a convertir evidentemente en una especie de árbitro para muchas situaciones. ¿Por qué? Bueno, porque estas situaciones donde Petro, porque, ojo, me faltó colocar otro inciso en la crisis que se le avecina a Petro, la justicia. He ahí algo medular. ¿Por qué? Fíjense. El nuevo ministro de la Defensa es un abogado experto en derechos humanos. Uh-huh. Que, bueno, él lo ha dicho abiertamente, vamos a revisar toda la situación de los derechos humanos dentro de la parte militar, ¿cierto? Ok. Esta madrugada, como te comenté, estaba viendo la entrevista de una activista política colombiana que ella decía, bueno, mira, el hecho de que Petro se haya acercado en un diálogo con Uribe no significa que Uribe se le va a escapar a la justicia colombiana. Necesariamente a Uribe hay que judicializarlo. ¿Por qué? Bueno, porque todos estos crímenes que ha cometido Uribe y sus allegados, ¿sí? Incluyendo el actual presidente Iván Duque. ¿Por qué? Bueno, porque es que esa paz que se necesita en Colombia necesariamente tiene que pasar por un proceso de justicia. Y cuando hablo de un proceso de justicia, es que el robo que se le dio a los recursos que organismos multilaterales internacionales le dieron al gobierno para el tema de la paz, resulta y pasa de que Duque y sus 40 ladrones, porque eso es un Alibaba, se lo robaron, así descaradamente. Entonces, todas estas situaciones que ocurren actualmente en Colombia y que el presidente Petro va a asumir a partir de este 7 de agosto, implican
que necesariamente el tema de la justicia tiene que acometerse y se tiene que acometer con rapidez, con prioridad, para poder garantizar una efectiva paz. Humberto, agradado con este programa hoy. Quiero saludar ahorita a la 35 José Martín, esa es la Policía Militar. Ahorita vamos, vamos con un reporte de la Policía Militar. Willy Marisalcedo, saludo. Diógenes Viloria y Martínez Sojo, .08. Vamos a irnos ahorita a una pausa. Nos vamos con el reporte de la Policía Militar y el reporte vial de la unidad de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Nos vamos con dos reportes. Fíjate cómo estamos hoy, ¿vale? ¿Eh? Quiero saludar a nuestro general Sirgo Herrera, nuestra Policía Militar, saludar a Seofán, a Domingo Hernández Lara y a Feli Osorio, comandante general de nuestro ejército bolivariano, nuestro almirante Brito, ¿vale? Se me olvidaba, de la Armada Bolivariana. Igualmente, infante por allá en la aviación militar bolivariana, nuestro mayor general, imagínate. Toda nuestra Fuerza Armada activa. Enamórate de TV Fan, tu televisora, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vale, que estemos aquí compartiendo con nuestra familia militar y no militar, saludar a la Policía Militar, igualmente a Textilán, Tejyes, equipo perfecto de damas que llegaron ahorita de segundo en la Copa Esmeralda de todo el Distrito Capital, y tenemos nuevas sorpresas, porque estamos ahorita en la Copa Inspírate, con 300 equipos en todo el Distrito Capital, el empresario privado, el desarrollo nacional que hoy está contemplado dentro de nuestra Constitución. ¿Qué podemos decir de todo esto, Humberto? Bueno, no es mira, poca cosa lo que hemos hablado hoy. No. Saludar a Colombia de hoy, a Gustavo Petro. Próximo momento, próxima hora, llega nuevo presidente a la Colombia de Bolívar. ¿Ah? A esa Colombia que requiere hoy paz, tranquilidad, amor, convivencia, unión. Es lo que decía el padre Bolívar. La unidad latinoamericana y caribeña, por supuesto, Haití, ver al Haití de Petión. ¿Ah? Recordar hoy, porque estamos con la fórmula perfecta, con nuestro padre Bolívar perfecto y con nuestra cosmovisión perfecta, Humberto. Bueno, mira, sigue siendo la situación muy compleja, ¿no? Evidentemente que este reto que le viene a Petro no es nada fácil ni agradable. De verdad que uno dice, estar en los zapatos de Petro ahorita no es la mejor, digamos, el mejor deseo que se le pudiese ocurrir a alguien, ¿no? Pero esto implica algo así como hemos estado discutiendo en estos diarios análisis y discusiones que tenemos, el doctor Ramón Moreno, a quien le envío mis saludos, el doctor Víctor Córdoba, el almirante Torcat, el almirante Maniglia, que estamos siempre discutiendo y hablando. Mira, hoy por hoy, en este momento histórico, esta hora, como dicen, en este instante, hay una situación bastante tensa, bastante compleja, interesante en lo que es el Asia, ¿no? Esta presunta llegada de Pelosi a Taiwán, donde China ya dijo que de ocurrir, la respuesta va a ser contundente. Esta situación que cada día, digamos, Ucrania, desde el punto de vista de los, de las, digamos, misiones que tenía la operación militar especial, como era la desmilitarización de Ucrania, eso ya está prácticamente dado, pues, y la desnazificación de Ucrania, ¿no? Hoy por hoy, bueno, ya la guerra es entre los Estados Unidos y Rusia, utilizando como un brazo armado la OTAN, ¿no?
esta última reunión que hubo de los BRICS, donde, mira, es interesante la postura de la propuesta de una nueva moneda para ese intercambio comercial. Entonces, todo indica que aunque eso va a durar un tiempo, 2 décadas más o menos, ojo, eso lo estimo yo, no es que, sino es que es una apreciación muy personal, ha comenzado o es el principio del fin de la hegemonía económica de los Estados Unidos. Sí, hay un nuevo orden mundial con la multipolaridad, el multicentrismo. Sí, sí. Sí, estamos dejándonos, ya a pesar de que se resisten las 4, 7, 8 familias de ese club de Bilderberg en conjunto con el establishment estadounidense. Ante todo eso, hay un nuevo orden mundial con la multipolaridad y el multicentrismo. Sí, y agraciadamente de este lado... Agraciadamente. Desgraciadamente para los Estados Unidos y agraciadamente para nosotros, Venezuela es, sin duda alguna, uno de esos polos, ¿verdad?, del poder. Volvemos otra vez con los espacios vitales. Sí, y Venezuela se va a convertir en eso. De hecho, lo es, porque esa era la visión del presidente Chávez y lo hemos llevado bien. Entonces, realmente lo que estamos es dándole tiempo para que esto se vaya concretando. Considero que con el triunfo de Lula en este octubre en Brasil, ya toda la América Latina se convierte en un polo de poder, un polo de económico, y donde Venezuela es fundamentalmente el líder de ese polo a nivel latinoamericano. Fíjate, doctor, que es importante, ¿no? El espacio vital de la América Meridional de hoy. Es la anfitrionía del padre Bolívar, ¿vale? Desde el Istmo de Panamá para acá, un espacio para la unión, respetando las culturas, respetando cada identidad de cada pueblo. Es decir, volvemos como vuelve hoy el padre Bolívar, como vuelve hoy San Martín, que en estos días conmemoramos 200 años de ese encuentro, Sandino, Martí, con la Cuba revolucionaria. Es decir, hoy... Como buenos hijos del padre Bolívar, podemos decir que hay nueva perspectiva de unión, de respeto y igualmente de una economía transparente. Sí, y que Venezuela va a ser primero un polo y segundo, donde van a tener que venir a ver qué fue lo que sucedió aquí y cómo lo logramos. Porque este logro de progreso, de desarrollo, a paso, ahorita muy poco, ¿no? Muy mínimos, lentos, diría yo, pero el misterio, por llamarle así, o lo bonito de todo esto fue que logramos ese avance en paz. En la paz. Hoy el programa se le dedicó a la paz. Sí. Ya por el día de hoy, ¿qué puedo decir rapidito ahí, Humberto? La paz, bueno, amor. La paz, nosotros tenemos nuevos retos, no vaya a pensar que nosotros estamos, no, tenemos nuevos retos. Tenemos las elecciones del 2024 que tenemos necesariamente que ganarlas con un amplio margen para que no haya discusión y no vayan a decir que aquí se cometió un fraude porque el CNE, no. Es que tenemos que demostrar que el triunfo para el 2024, sea quien sea el candidato de la revolución, debe materializarse en paz. Mi puerto es la paz, decía el padre Bolívar. Y hoy nos vamos con el padre Bolívar. Quiero saludar a RBZ1A19. Chitolón Contrón, Bricoma 4F, la Brigada de Comunicaciones, un saludo a nuestro coronel Fran Aldana. Igualmente Radio Tiuna FM, saludar igualmente a la Circuito de Radial Tiuna con nuestro coronel Mantilla. Bueno, pues el día de hoy, Humberto, saludos. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.